cuando empezó primero la antitrust, fue un asunto muy controversial en Estados Unidos. Lo llamaron el gran asalto a la prosperidad. En tiempos recientes, los economistas conservadores han argumentado, tenían razón, que las leyes antitrust en realidad es el enemigo de una buena economía. Y en su visión, el gobierno era la fuente de casi todos los males. Y la antitrust no era una excepción. Así es que él propuso una ley que crearon la Comisión de Comercio Federal. Estas son las principales tres leyes que nos permiten hacer cualquier cosa en contra del antitrust en Estados Unidos. Así es que esto fue el paradigma más radical. De manera que ese será uno de nuestros puntos comparativos, ejemplos comparativos. Y aparece que, a pesar de que parecería raro para nosotros actualmente, en realidad ese modelo fue el modelo histórico para la gran parte del mundo, para la gran parte de la historia. Así es que esa es una forma posible de hacer las cosas. La libertad de contratar del que él hablaba, en su mente, contiene una eficiencia importante, consideraciones de eficiencia que son importantes. Es simplemente un argumento adicional que él presentaría. El primer argumento, y para él el único argumento esencial, es ideológico. Es la libertad, como él lo definiría. Así es que la libertad para crear un mercado no libre, esa sería la definición de un mercado libre. Al igual que la libertad para venderse uno como esclavo sería el elemento definitorio de una sociedad verdaderamente libre. Ahora, la mayoría de nosotros ahora piensa que esto es simplemente desquiciado, pero hay un grupo de gente que asumen esta posición. Luego hay una segunda posición, nuevamente en las recientes políticas, la política reciente de Estados Unidos, nuevamente útil como un elemento de comparación, que fue en las elecciones que, por suerte, acabamos de terminar. El presidente Obama no dijo una sola palabra acerca de antitrust en toda la elección. Para el gobernador Romney, ellos sí tomaron posición acerca del antitrust. Y Romney escogió el asesor más simbólico de antitrust que uno podría escoger en Estados Unidos, e hizo una interpretación estrictamente económica de las leyes antitrust. Lo único que importaba era la economía, y en un segundo, que para él es obvio, pero no es tan obvio para muchos de nosotros, lo único que importaba en términos económicos era la eficiencia. Y su suposición fue: lo que hicieran los partidos privados voluntariamente
debe ser mejoramiento en la eficiencia. No importa qué hiciera. Porque si no, ¿por qué se lo haría? Entonces, él aplicó este análisis a muchas preguntas diferentes acerca del antitrust, interpretado como se lo hizo entonces, es decir, 35 años atrás, en donde el analfabetismo económico y la eficiencia no era buena, por lo tanto tenía que ser reinterpretada en este sistema. Noten que él termina en una posición bastante parecida a Rand Paul de la liberal, pero mientras para Rand Paul la economía, diríamos, era la crema sobre el pastel, para Bork eficiencia era todo. Es tan así que ahora Bork es un verbo en Estados Unidos, ser borqueado. Así es que el Congreso, cuando fue nominado para ser parte de la Corte Suprema, los demócratas no lo eligieron y lo dejaron mal parado en muchas audiencias, audiencias ácidas. Así es que siempre que tenemos audiencias duras, decimos que el Senado está borqueando al candidato. Así es que este sería un segundo pilar como forma de comparación. Una tercera en la política actual de Estados Unidos sería la administración Bush, que tampoco le dio mucha importancia o no pensaba bien del antitrust. Puso un profesional más o menos general, no solo en revistas académicas, sino también en jurisprudencia. Y por supuesto, esto es un punto importante en cualquier análisis comparativo, porque Estados Unidos, por supuesto, es un sistema de derecho común y muchas naciones no lo son. En un sistema de derecho común, el precedente, las decisiones de una corte, son mucho más importantes que sería en un código napoleónico, un sistema originado en el código napoleónico. Y generalmente reciben más respeto. Digo generalmente porque los jueces juegan con el precedente. Pero de todas maneras, la mayoría de veces, el precedente tiene mucha importancia. Así es que, como pueden ver, esto está sucediendo en forma paralela con los procesos políticos. Y hay una interinfluencia, pero es una institución muy diferente y responde en formas que son singulares a cada institución. Antes de eso, la administración Bush hubiera ganado muchos de esos casos. De manera que no hubieran sido, no estuvieran muy interesados en aplicar las leyes antitrust, pero tampoco serían grandes oponentes. Pero cuando pasa a participar la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema y les dice, están equivocados, este no es un monopolio, eso hace que las mismas personas reinterpreten su agenda. Aún están siendo profesionales, pero la mente profesional les dice que deben seguir la ley.
Y las cortes acaban de decirme de qué se trata la ley. Esto nuevamente es un enfoque de derecho común, al contrario del código napoleónico. Así es que, si es que en realidad no quisiera hacer un negocio urgente, se podría usar la excusa de las leyes en cortes extremadamente hostiles para decir, bueno, ahí lo dejamos. Y no pagan ningún precio político, porque es de un interés público tan bajo. Así es que esto es otro pilar en el contexto estadounidense. Luego, el último en este contexto será la administración de Obama. Esta administración y Bush, McCain, en las elecciones anteriores, el Instituto Antitrust les hizo preguntas bastante difíciles por escrito. Los republicanos nunca respondieron esas preguntas, pero Obama sí lo hizo. Y esta es una carta muy sustancial que pregunta cosas específicas, no solo temas generales como ¿le parece importante las leyes antitrust? No, asuntos específicos que las cortes conservadoras están bloqueando en acciones de antitrust. ¿Estará usted de acuerdo o va usted a tratar de aplicar la ley de todos modos? Y Obama, de forma sorprendente, dijo, voy a aplicar la ley. Una vez más, nadie en Estados Unidos sabe esto. Realmente creo que hay 200 personas en Estados Unidos que lo saben. Y a nadie le importó. Así es que esto no tuvo ningún efecto político en la ganancia de Obama sobre McCain. Así es que llega Obama a la presidencia, es abogado de una escuela estadounidense muy importante y en su mayoría designa muy buena gente. Tenemos muy buenos abogados, muchos. De manera que aun cuando en la presidencia tenemos alguien que en general está de acuerdo con las leyes antitrust, siempre que no lo haga una prioridad real, ¿cómo se sabe en una agencia que es una prioridad real? ¿Cuántos de ustedes están en agencias reglamentarias o de aplicación de la ley? ¿Nadie? Una persona que se esconde ahí por atrás. Bueno, ¿cómo saben ustedes cuando realmente se trata de una prioridad? Bueno, nosotros tomamos en cuenta que es una prioridad cuando el bien específico es común. Cuando todo esto esté enmarcado a través de una política pública y esta política pública dentro del Ecuador esté enmarcado mediante el Plan Nacional del Buen Vivir. Respuesta demasiado intelectual. ¿Cómo se sabe realmente? Uno sabe que es importante para tu jefe cuando tu jefe te pregunta acerca de eso y te dice, ¿qué está pasando en ese caso? ¿Por qué no hacemos progreso? ¿Necesitas más recursos? Yo di clases en una escuela de políticas públicas durante años, así es que sí, podría estar bien. Y enseñé a la gente a cómo ser aplicadores de la regla. Los científicos